Aclaró que admitir a trámite el habeas corpus no significa que le den la razón. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, se pronunció luego que el Poder Judicial aceptara el recurso que busca la excarcelación de Abimael Guzmán, quien cumple cadena perpetua. Explicó que la admisión del pedido significa que pasó una calificación inicial porque el documento cumple con los requisitos formales, por ejemplo, contiene un petitorio y un fundamento. Luego, según el ministro, pasa a manos de los procuradores, en este caso de antiterrorismo. Ante la Comisión de Fiscalización, el funcionario sostuvo que serán ellos quienes otorguen una respuesta firme a la solicitud del líder de Sendero Luminoso, el mismo que ruega su libertad por temor a contraer el mortal virus. El ministro de Justicia señaló que el terrorismo es y será rechazado por las autoridades. El Perú atravesó momentos críticos entre los años 80 y 90 por la muerte de miles de personas que fueron asesinadas a manos de la organización subversiva que imponía ideas generando terror en el país. Lo que generó gran sorpresa fue la declaración del congresista de Unión por el Perú, José Moscrou de Chagua, quien estuvo a favor de la liberación de Abimael Guzmán. Quiero que lo atiendan en un hospital, de lo contrario lo van a convertir en un mártir. Este Estado de Derecho está dejando morir compatriotas, tanto en las cárceles como en la calle, en libertad. Incluso aseguró que el líder de Sendero Luminoso no es el mayor asesino de la historia. Si ves la Comisión de la Verdad, el informe final dice que el 46% de las muertes provocadas, según el análisis cuantitativo, ha sido el partido Sendero Luminoso y el 30% provocado por agentes del Estado. Sin embargo, el informe final de la Comisión de la Verdad señala que Abimael Guzmán sí es el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos.